Bienvenidos a una nueva clase del Submarino bursátil en la que vamos a hablar de cómo comprar acciones de una forma controlada. Vamos a controlar en todo momento todos los riesgos que existen. No estamos hablando de que nunca se va a perder, porque eso es una odia, que es mentira, pero vamos a hablar de cómo usted puede calcular y comprar lo más barato posible y también vender lo más caro posible cuando está invirtiendo para arriba, que es lo que es más común, ¿no? Entonces, para no complicarnos, estamos en una plataforma muy sencilla que es la del Corredor de Bolsa que se llama Trading 2.2, tiene licencias en Europa y en Inglaterra, y acepta a varios países y está entre nuestros recomendados. Eh, tengo aquí una lista de empresas a la izquierda, eh, y lo único que voy a hacer es, por ejemplo, tengo la empresa Nike, está la McDonald's, digamos que yo quiero comprar acciones de Coca-Cola, voy a venir y voy a escribir aquí, o, 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 lo, o lo vengo a buscar aquí y escribo Coca-Cola. Cuando le doy a buscar a hay muchas más, pero yo eh, he preferido venir aquí a las que ya tengo grabadas y darle directamente en Coca-Cola, ¿no? Eh, vea que el mercado en este momento está abierto. En este momento la acción de Coca-Cola vale 53 con 20 céntimos y cuando yo le doy a comprar las personas piensan que solamente es apretar el botón y ya. Y aquí es donde vienen los trucos para los que nosotros y las técnicas para los que nosotros queremos prepararlo a usted. Cuando le damos comprar, esto empieza a preguntar un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Existen varios tipos de órdenes. Nosotros le vamos a recomendar una orden que se llama Limit para comprar. ¿Por qué? Porque la orden de mercado o market en inglés es una orden que, sin importar lo que yo haga, si ahora mismo vale 53.19, pero le doy la envío y en el siguiente segundo vale 53.20, pues yo voy a pagar un céntimo más. Suba lo que suba o baje lo que baje la mercado a ella no le importa porque voy a comprarlo lo que valga no aquí con la limit tenemos más control y por eso vamos a hablar de la orden límite en esta clase porque esta clase se trata de tener control de tener cuidado de tener todo en orden y qué pasa vea lo primero que me pregunta dice aquí número de acciones y esto es cero pues yo voy a en este caso comprar solamente una acción y a este precio no le hago nada de caso porque él me está diciendo de que la moneda en euro, que usted se lo puede salir en otro tipo de moneda según su país. No se preocupe, porque estamos hablando de lo mismo de los dólares, ¿no? Entonces yo le pongo en uno, ¿no? Eso me lo voy a gastar, 53 dólares con 18, que él se está moviendo, ¿no? Ahora bien, vea cómo me pone aquí en la parte de abajo, dice defina. Eh, lo que voy a lo que estoy dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque ya la orden límite ya funciona de esta manera, funciona en donde me está cobrando a mí, me está diciendo que, que yo elija cuánto voy a pagar, no como en la mercado, que no elijo que eso se va a comprar lo que sea. Imagínese que usted va a comprar algo a cualquier lugar, a cualquier tienda donde usted tenga oportunidad de negociar con el vendedor va a comprarse una casa, un automóvil o, un, o una manzana o lo que sea. Y entonces eh, usted le dicen y le parece que es muy caro digamos que ha hecho sus análisis y de momento pues yo digo que esto es muy caro, ¿no? Eh, 53 con 18 digo yo más de 52 no le voy a dar porque yo creo que no, es más, le voy a dar 50. Entonces aquí es donde yo eh, eh, tengo que escribir el precio que yo quiero comprar y ponerle yo la voy a poner a 50. Muchas personas hacen esto y qué pasa que si dentro de un rato el mercado baja pues yo voy a comprar a 50. Sin embargo, la orden línea funciona así, es como regateo, como negociar. Yo no voy a pagarte los 53, te voy a pagar 50. Pero a partir de aquí van a suceder dos cosas. La primera es de que inmediatamente nadie me va a vender a 50 solo porque yo diga algo que vale 53. Eso en primer lugar. Por lo tanto, puedo estar ahí meses y si eso nunca baja a 50, nunca voy a entrar en la transacción. Entonces, el que sale perdiendo soy yo, porque si yo realmente quiero comprar las acciones de Coca-Cola y si no las compro ya. Pues entonces no la voy a comprar nunca, porque imagínense que en el siguiente minuto sale y, va y sube a 54 y luego a 55 y yo esperando comprar a 50 al día de mañana. Esto va a haber subido y yo me voy a perder la transacción porque yo quería comprar a 50 por tacaño, por porque no quería, por agarrado, porque no quería soltar el 3 dólares más al final ni abrir la transacción. Y ahora vale un montón de dinero más y ya perdí la oportunidad. Entonces la orden limit tiene este doble filo. Es verdad que yo puedo negociar, pero tampoco me tengo que pasar, como cualquier cosa o cualquier negociación de compra y de venta en la vida. Cuando usted va a comprar algo, sabe que puede pedir rebaja, pero tampoco sin pasarse, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace para, para evitar este error de quedarse sin comprar, es que usted venga y pues le ponga y no negocie eh, o dólares, sino que céntimos, ¿no? Centavos, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo que aquí está subiendo a 20. Pues ahí sí la podría poner 19, mire. Y ahí sí, o 18, o 15, lo que usted diga. Céntimos, ¿no? no tanto tampoco, y me espero un rato a ver si eso me va a dejar entrar. Entonces, es una negociación en donde yo, la orden límite se llama límite, porque funciona de esa manera, en la que yo estoy diciéndole, ay, compro pero barato, ¿no? Es como cuando yo estoy enfrente de la computadora, enfrente de la pantalla. Y estoy viendo que esto sube, que esto va, pues yo puedo negociar un poquito, un poquito más o un poquito menos sin pasarme de listo y de, de que no quiero dar dinero. Vea, mira, acaba de bajar esto, ahí está entre 19 y 20, o sea que a lo mejor 18 o 19 sí me los pueden dar. Eso dependerá del mercado, de cómo esto vaya moviéndose, y si no, pues tendré que volverla a enviar de nuevo. No, Esta es la aplicación de la orden límite. ¿Cómo la envío primero? Digamos que la voy a mandar a 18, a ver si me hace el caso. Le vamos a dar revisar orden. Bueno, y me está diciendo este corredor de bolsa. Esto es nuevo de que no puedo comprar solamente una, porque si voy a mandar una orden de límite, tengo que por lo menos gastarme 100 dólares. Y como no me estoy gastando 100, sino que los 53 que estoy negociando, aquí puedo elegir eh, otra acción o simplemente venir y decirle: Voy a comprar dos acciones. De esa manera, pues ya me va a multiplicar y ya van a ser más de 100 dólares. Entonces le voy a mandar esto y ahora sí me la Me dice que la revise. Y le voy a dar, vea, de mierda, todo lo que me voy a gastar. Vea, ahora mismo dice que va al 53.18, pero yo le puse con 53.18. O sea que no la voy a mandar todavía, porque le puedo bajar un céntimo más. La vamos a cancelar aquí. Me va a regresar hacia atrás. Y en vez de 18, voy a ahorrarme todavía uno más. Vamos a darle a revisar. Hoy pues sí. Y mire, su orden ha sido... Colocada, es decir, que ya se envió. Y vea aquí en la parte de abajo dice órdenes pendientes y dice que está pendiente esto, o sea, está esperando, es decir, que no se ha cumplido todavía las órdenes que son comprar dos a este precio. ¿Por qué? Porque vea, ahora mismo vale 19, ha subido dos centimos más. Aquí es donde estamos hablando de, de lo mismo de antes, me tengo que seguir esperando o cancelar esta y modificarla, ¿no? ¿Cómo, cómo la modifico? Pues aquí tengo una X y lo que puedo hacer es darle clic aquí y se va a cancelar, me dice que confirme que la quiero quitar. Pues sí, la quiero quitar. Espero. Y se me desaparece de la parte de ahí, ya solo me quedan los detalles, que esto no es, un montón de datos que me da que eso cuando ya he hecho mi análisis no me interesa. Entonces, ¿qué puedo hacer otra vez? Pues volverlo a intentar, otra vez en comprar, orden el límite, recuerde que no me va a dejar comprar solo una. Y el precio, el precio aquí vuelvo a mandar yo. Le voy a poner 53.18. Por bajarle un poquito más. Podría ser 19 si la quiero mandar. Pero bueno, vamos a intentarlo. Orden ejecutada. Vea primero dice colocada y después ejecutada. Ahí está la señal de que realmente esto. Pues se me, se me ejecutó, se me compró. Primero colocada desde que está pendiente y después ya me lo hizo. ¿Qué pasa? Que esto está a 53.17 ahora mismo. Por eso me la aceptó. Al final, si hubiera tenido más paciencia, a lo mejor me hubiera aceptado la otra. Esto es cuestión de estar pendiente, ¿no? Cuando estamos enfrente. Vea, ahora que ella me cambia, aquí abajo dice su inversión. Dos acciones que compré, el precio que valen y el precio que, lo que yo me he gastado, ¿no? Este, esto, como lo pone en euros, usted se lo podría en su moneda local. En este momento estoy perdiendo porque si uno siempre entra perdiendo las transacciones, estos cinco céntimos de euro, no? Porque esto pues está valiendo bien ahora 16. Por qué? Porque no me esperé. Son cosas que pueden pasar y por eso estamos haciendo todo este ejemplo. Una orden límite entonces significa eso, no? Sin embargo, esto es para cuando compramos de una forma manual, simplemente negociando de esta manera. Vamos a hacer otro ejemplo con otro tipo de orden que se nos va a servir para nosotros poder comprar de una forma que no estemos pendientes día y noche o cada segundo frente a esta gráfica en la pantalla. Y quiero explicarle cómo eh, se puede comprar sin negociar, porque no vamos a negociar nada, sino que aquí lo que vamos a hacer es que cuando nosotros ya hemos hecho un análisis, sabemos a qué precios queremos comprar. Por ejemplo, en nuestro servicio de alerta tenemos una lista de empresas para abrir a la alza y también una para abrir a la baja, que nosotros hacemos el trabajo semanalmente. ¿Qué son los tres precios que usted necesita tener? Bueno, el primero, por ejemplo, mira, esta es una empresa, este es un símbolo de una empresa que puede ser cualquiera, pero nosotros le ponemos el precio que nos tenemos que esperar para que suba, decir que si ahora mismo esta empresa no vale 66 dólares, yo no la puedo comprar. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Si vengo a buscar, ahora le doy aquí esto y ve, se llama DraftKings. Esta, el símbolo es DKNG tal como dice aquí de KNG en el submarino bursátil en nuestras alertas. No estamos diciendo nosotros que un análisis, que hemos, un análisis que hemos hecho que tiene que subir de 66 dólares esta empresa en este momento vale 57. Yo todavía no la puedo comprar. Vamos a ir a ver Le damos, damos clic ahí. Esta es la gráfica que me está saliendo. Y qué pasa con esto? Eh, 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 vale en este momento lo que estamos, lo que está diciendo ahí no 57 28 por ahí está moviéndose, no? Yo necesito comprar cuando suba de 66, pero yo no voy a estar pendiente de esto. Entonces, ¿cómo hago? Pues vengo, le doy clic en comprar y es donde vamos a usar este otro tipo de orden que se llama stop. Una orden stop funciona de esta manera. Digamos que usted tiene una gráfica que va así, ¿no? Esto va para arriba, va para arriba, va para arriba. Sin embargo, llega el momento en el que se va llega a llegar el punto de entrada, que es o subir más o a lo mejor caer. Entonces, en este punto de aquí... Es donde se, se dice como la hora de la verdad, o va para arriba o va para abajo. Entonces, nosotros necesitamos una confirmación: una confirmación de decir, uy, voy para arriba, compra aquí, porque ya es hora de comprar. O no compre porque a lo mejor se va a venir para abajo. Entonces, este punto de aquí, en justamente cuando va a hacer esta oscilación, tiene que demostrar que la va a hacer y aquí es donde hay que comprarla. Tenemos que saber el precio en el que la vamos a comprar. En este caso, estamos hablando de que ese punto serían 66 dólares en esta empresa. Por lo tanto, vamos a comprar dos acciones. Y vamos a venir y le vamos a escribir aquí 66, porque eso nos va a indicar a nosotros que ya va a haber subido de ahí. Vea, la empresa es esta, la gráfica es esta DraftKings, una empresa de apuestas de Inglaterra y eh, estamos esperando que suba de ahí, porque estamos viendo de que tenía esa línea para arriba. Estaba subiendo todo este todo este rato aquí y ahora es donde estamos hablando va a caer va a subir. Sin embargo, obviamente queremos que suba, nuestros análisis parece que dicen que va a subir, la industria en todo de la apuesta está subiendo, es buen momento para comprarla porque si no cae, va a subir a partir de aquí pegado a, a zonas de los puntos de compra que hay porque antiguamente siempre en esas zonas es donde las personas han metido dinero y han comprado más acciones que hacen que está subiendo. Entonces, pues este es otro punto más que nos aparte de todos los otros análisis que no vamos a hablar de ellos en este momento. Yo tengo que saber de qué es el momento, ¿no? Y cuando llego a este punto crucial, es donde estamos en el escenario que, que estamos hablando, ¿no? Que me dé confirmación que va a subir, significa que sea aquí, cuando esté ya arriba de 66, ¿no? Ahí compro. Y cuando ya esté arriba de 66, tengo que esperarme y voy a vender ya con ganancia a 70. Decir que compro aquí y empieza la transacción y después voy a llegar a 70. Y aquí vendo con ganancia. Si eso no sucede, pues en algún momento va a caer y lo mínimo que yo puedo esperar que caiga es 63. Entonces, digamos que la abro aquí y esto empieza a caer, pues por aquí por 63 la tendría que vender. Que corto pérdidas y todo el problema se acabó y voy y busco otra empresa que pueden ser de estas mismas de nuestras alertas o cualquier otra que usted vaya haya encontrado por ahí. Que ya vamos a hablar al final del video de cómo encontrarlas. Pero para volver a concentrarnos, la orden stop, pues le pongo yo este precio aquí y ella va a esperarse a llegar a 66 y entonces va a comprar. Si nunca llega a 66, entonces nunca la voy a comprar y no importa. Ya me deshago de esto la siguiente semana. Vengo, le doy mantenimiento a mi cuenta, veo cuáles son las que nunca llegaron ni subieron y me busco otras. Entonces. Hay un truco más que hay que ponerle a esto que aquí, en vez de que diga final del día, le vamos a poner GTC. ¿Por qué GTC? Porque significa good, until, cancel o bueno hasta que yo venga y la cancele manualmente. De momento esto va a quedar aquí eternamente, sea lunes, sea martes y sea la hora que sea. Esto va a estar vigilando, esperando que solamente va a comprar si sube de, del número que le he puesto aquí, que son los 66. Así que de esa manera, pues yo solamente le voy a dar clic en... Revisar orden y enviar la orden. Vea que me dice orden colocada. No hay ningún problema de orden colocada. Y aquí en órdenes pendientes me pone que tengo eso. Mire, dice, tengo que comprar dos acciones con una orden de tipo stop y me pone que va a comprarlas a 66. Eso está programado y yo lo dejo ahí tranquilamente. Cuando me caiga la notificación, ya sea que usted tenga una aplicación móvil o que usted tenga... Eh, que se meta todas las noches. Entonces esto se va a comprar a 66 y después vamos a venir a poner órdenes de venta que sean a estos otros precios que hemos hablado, que son el de 70 y el de 63. ¿Cómo encontrar este tipo de empresas? Bueno, pues nosotros siempre hemos hablado de que existen tres tipos de, de procedimientos que usted necesita hacer. En primer lugar, abrirse una cuenta en un corredor de bolsa. Nosotros tenemos un ranking que lo mantenemos actualizado para Latinoamérica y España, que aceptan personas. Todos estos corredores de bolsas pueden ser o de Estados Unidos o de Europa o de Australia. Sin embargo, todos tienen sus licencias legales totalmente eh, transparente y fuera de estafas. Usted puede probar en cualquiera de estos dependiendo. Nosotros aquí le ponemos las personas de donde no acepte, de donde se acepta por países para que usted pruebe en cualquiera de ellos abrir una cuenta. Vea que está el Trading. entonces donde nosotros estábamos. Tenemos videos de cómo usar cada una de estas. ¿no? Entonces, abre una cuenta en uno de esos brokers con sus documentos, con su pasaporte, con, con su documento de identidad de su país. Y no importa si usted no vive en su país donde nació. No importa también si usted no tiene documentos legales del país donde está. Por ejemplo, un, una persona eh, de, de cualquier país de Latinoamérica, de Colombia, de México que se quiera que esté viviendo en Estados Unidos, pero que no esté todavía la situación legal arreglada ni tenga documentos de Estados Unidos, puede abrir una cuenta de un corredor de bolsa de estos con su pasaporte de su país de origen, con su pasaporte colombiano, argentino, mexicano, de donde sea que usted sea. Y al corredor de bolsa no le interesa si usted está viviendo legal en Estados Unidos o no. Usted lo único que necesita es verificar su identidad para que ellos sepan de que usted no es ningún ladrón ni ningún terrorista ni está lavando dinero de drogas o algo raro, ¿no? Entonces simplemente abra la cuenta con ellos. Eso sí, si usted es de Colombia y va a abrir la cuenta como con un pasaporte colombiano, ponga una dirección de Colombia. Si usted es de México y va a abrir una cuenta con un pasaporte mexicano, abra la cuenta y ponga sus datos, una dirección de su casa o de algún lugar de hermano, de familia, de un familiar. De México, porque lo que no puede ser es confundir al corredor de bolsa y decirle: Mire, yo me vine aquí, eh, me vine en tal año, pero no había, no me saben los papeles y voy a tener este pasaporte, pero voy a poner esta dirección. No confunda al corredor de bolsa, no le cuente mil 20 historias ni lo aburra, porque a ellos no les interesa. A ellos les interesa decir: Aquí hay un colombiano, aquí hay un mexicano, aquí hay un uno de Costa Rica, uno de Perú, de donde usted sea, y aquí me está poniendo todos mis documentos en orden, una dirección de su país y no hay ningún problema, la cuenta va a estar abierta. Luego, para depositarle, no importa, porque las cuentas bancarias usted las puede mandar para todos lados del planeta y eso es otra historia con los bancos. Así que lo que importa es esto, ¿no? Eh, poder elegir un corredor de bolsa, nosotros le podemos ayudar en eso y tenemos videos de cómo usted puede participar en ello para poder abrir esa cuenta de inversión. Eso es lo primero. Luego, cuando tenga esa cuenta de inversión abierta, va a tener que hacer dos trabajos básicos. Uno, eh, uno que se llama análisis fundamental, que es venir donde dice... Eh, por ejemplo, en este sitio hay varios, tenemos varios videos. Vamos a usar este rápidamente que se llama Screener, el Finbis. Y vamos a venir aquí donde dice Screener, Venimos y damos clic ahí. Luego venimos y damos clic aquí donde dice All para que esto es un buscador de empresas donde con filtros que nosotros le vamos a poner para dar una lista de empresas. Vea, de momento dice aquí que hay 8000 empresas. No nos interesa invertir 8000 ni analizarlas una por una porque no vamos a terminar nunca. Pero vamos a empezar pidiéndole que las empresas valgan más de 30 dólares, porque las que valen menos no se mueven casi nada y le van a dar más posibilidades de pérdida. También el capital que la empresa tenga, de capital de mercado, que sea de más de 50 millones, porque si no tiene dinero, esa empresa se le puede meter en usted problemas y tampoco se va a mover, porque nadie le interesa. También el volumen de transacciones diarias, es decir, la acción, la actividad que esta empresa, las personas tengan en esta empresa, es decir, que no seamos nosotros los únicos que vamos a comprar acciones de ellas, porque si somos los únicos, pues nadie más las quiere y solo vamos a ser nosotros los tontos, pero no, aquí vamos a ir eh, donde está la, la, la actividad, donde está comprobado que hay un interés, que hay inversores y que no vamos a ser nosotros no los únicos que vamos a comprar en un lugar y después ni eso ni se va a mover. Luego también, por último, que tenga cinco años. De ganancia por los próximos cinco años. Esto es una fórmula financiera matemática que usted no necesita aprenderse, simplemente le elige aquí donde dice over 20, aquí en esto que dice EPS, next, eso, pues le viene y le da aquí sobre 20%. ¿Por qué? Porque este software, esta plataforma, va a calcular por debajo la fórmula matemática para que, en teoría, es teórico, porque eso nadie se lo puede asegurar, pero en teoría, según las ventas y el desarrollo que la empresa está teniendo, pues que por lo menos de aquí a cinco años haya crecido. Un 20%, no se sabe cuándo, pero que en teoría, ¿no? Y a nosotros, como vamos a invertir semana a semana, no nos interesa de así a cinco años, pero por lo menos con esto ya estamos más que seguro. Y vea cómo se reduce el número a 267 empresas. Ya está el trabajo hecho y ahora sí, tengo que empezar una por una haciendo este análisis de ver si es el momento ideal para comprar o no. Por ejemplo, si me voy a una de estas empresas, vea, ellos ya me ponen un dibujito aquí. Y eh, dice que está como hasta en la línea ahí, que parece que puede llegar a subir un poco esta empresa. Eh, yo compraría arriba de ese 40 dólares. Vea, Ahí está el, el número que es el punto de entrada, ¿no? Y a, a esto trabajo con cada una de ellas. Tengo que venir al broker y hacer el procedimiento que hemos hablado. Vivo, cuando me dé el resultado, voy a ella. Y como hemos dicho que arriba de 40, ahora mismo vale 3715, pues ¿qué vamos a hacer? Dale clic en comprar, decirle sí, que voy a comprar dos acciones, a ver si me deja, orden stop y 40 dólares. Recuerde, va a ponerle aquí GTC y le vamos a dar que la envíe. Vea, no me deja, recuerde que tiene que gastar 100 dólares en este broker, pues le vamos a poner eh, 13, porque ya encontré, pues ya lo he gastado, 40 cada una. Pues, hay que había que hacerlo. Y ahora sí, le voy a dar que envíe la orden y la orden está colocada. Vea, órdenes pendientes que va a esperarse a comprar 40. Y con cada una, obviamente, depende del dinero que usted tenga, con cada una de estas empresas, tendría que ir haciendo usted el mismo trabajo. Recuerde que no lo estoy mandando a invertir sin primero en demo. Domine la plataforma de broker, hable con nosotros, miren nuestras otras clases. Esta ha sido una clase bastante rápida y explicativa para que usted pueda tomar acción de inmediato, pero evidentemente. Siempre somos claros al decirle que va a necesitar más conocimiento. Tenemos múltiples videos gratis, pero también si usted necesita atención personalizada y acceso a una lista que para invertir de empresas para arriba y empresas para invertir a baja y que sean de diferentes tipos de industrias, que nosotros vigilamos esas industrias a ver cuál está subiendo y cuál está bajando para tener más aciertos y también todos estos tres precios que nosotros siempre le estamos dando en orden para que usted los tenga todo calculado y enseñándole a usar su corredor de bolsa pues si usted quiere todo eso suscríbase con nosotros a nuestro plan VIP por todo un año trabajamos un año entero con usted con clases directamente conmigo solo usted y yo no son clases de con mil gente ni tampoco todos los días a toda hora sino que usted y yo vamos a coordinar una hora a la que podamos reunirnos, donde yo me meta y controle su computadora, usted me da permiso, yo me meto y podemos dialogar, podemos practicar, podemos resolver las dudas que usted tenga y en ese tipo de clases. Aparte de eso, obviamente siempre va a tener usted que estar viendo videos, tenemos múltiples videos, nuestra sección del, por ejemplo, del submarino VIP dentro de nuestro sitio miembros. Está todo por niveles para que usted lo vaya estudiando. Pero no se trata solamente de un curso en sí, sino que va usted por niveles en varias estrategias que usted tiene que ir aprendiéndolas. Y incluso no es ni siquiera necesario que siga este nivel. Si habla conmigo, yo mismo lo voy a ir guiando y nuestro equipo lo va a ir guiando y le va a ir diciendo también cuál ver primero dependiendo de las necesidades y de la cantidad de este dinero que usted esté teniendo. Lo importante es que usted aprenda, que tenga todos estos contenidos, que no se escriba a ningún seminario más ni a ningún curso más, sino que tenga una atención personalizada, porque tenemos estos cursos, tenemos las clases conmigo para reforzar y luego tenemos todas las listas de las alertas que usted acaba de ver con todo el trabajo ya realizado. ¿no? Así que lo dejamos hasta aquí, muchas gracias, espero que esta clase le haya quedado claro que es una orden limit, cómo utilizarla para comprar de forma manual también le tenía que quedar claro lo que son las órdenes y cómo utilizarlas para comprar controladamente, pero también en automático. Y por supuesto, cómo abrir la cuenta en su corredor de bolsa y unirse si necesita atención personalizada para con nosotros a nuestro plan de estudio y de estrategia y de atención que se llama Submarino VIP. Lo dejamos hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.